Thank you.
Juan Carlos, está vale, bien. Juan, ya está listo. Lo ves bien, Juan está Carlos. Está bien. Perfecto. Ya está bien tocado. Está bien. ¿Está bien o qué? Perfecto. Perfecto. Vale. ¿Ha quedado bien? Mejor que ningún año. Mejor que ningún año, la verdad, ¿eh? La verdad, ¿eh? A menos personal el año que queda mejor. Que mejor hemos puesto, ¿eh? Si nos viene el tesorero, ¿eh? Vale, pues ya ha quedado todo bien. Bueno, pues ha quedado de puta madre, ¿eh? A menos personal lo montamos mejor. Nos entendemos mejor. A la hora de... Este es muy guarra. Mira. Reto conseguido. Vale. A cambiarnos. Hasta deja de llover. Muy bien. Joder, el mejor año, ¿eh? Está bien. Es verdad. Nos ha quedado súper bien, ¿eh? Pero esto yo creo que la gente lo va a poder ver bien este año, ¿eh? Por fin. Muy bien. Pues nada, el agua es estupenda. Custodio. Creíamos. El buzanguerino ahí, sigue con la tradición. Creíamos que no. Y mira qué bien. Mira que ya ha quedado, ¿eh? Parece creíamos que había complicaciones. Y el agua pensaba que va a estar más fría. Y yo también. ¿Qué? Oye. Pues ya está me he quedado que da gusto estar dentro sin salir. La verdad que sí. Está mejor dentro que fuera. Bueno, qué pena no haberlo podido hacer el fin de semana. Bueno está. Al próximo año. Lo importante es que esté. No podemos dentro del pedir agua. Todo. Lo importante es que está dentro del agua. ¿Has ido a poner las luces esta semana? Sí. Bueno, el Belén está anclado a cuatro muertos que están en el fondo. Los muertos están con su. Están con su cable o con su cuerda que están a unos flotadores de los cuales hemos cogido del flotador y hemos atado al Belén y lo hemos metido no a media altura sino un poco más a superficie de media altura, prácticamente está a 30-40 centímetros de superficie con el fin de que se pueda ver algo mejor, porque si lo metemos como otras veces más en profundidad por la porquería o el tarquín que hay en el fondo mueve el agua y hace que no se pueda ver. Eso es prácticamente como se ha montado. Yo creo que este año todo el mundo que lo venga a ver lo va a poder ver súper bien, porque el agua está súper cristalina, está muy cristalina y el Belén está casi en superficie y es muy grande, se lo vais a poder ver. Aparte, esta semana ya le van a poner unos focos desde los árboles de arriba y va a estar súper, va a estar muy iluminado. Dar las gracias a Enguera Televisión por acompañarnos en este día y al Ayuntamiento de Anna por colaborar con nosotros desde hace ya 9 años. Pues nada, que lo tenéis aquí para verlo cuando queráis. Venga, muchas gracias a todos.